Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, feliz cumpleaños. Buen día, ¿cómo están? Este que metió la foto de ese Juan Medina a COVID. ¿Pero no ponen el abuso? ¿Cómo están? Este es Mateo con la que mandé. Buen día, ¿cómo están? Este que metió la foto de ese Juan Medina a COVID. ¿Pero no ponen el abuso? ¿Cómo están? Este es Mateo con la que mandé. Buen día, ¿cómo están? Este que metió la foto de ese Juan Medina a COVID. ¿Pero no ponen el abuso? ¿Cómo están? Este es Mateo con la que mandé. Buen día, ¿cómo están? Este que metió la foto de ese Juan Medina a COVID. ¿Pero no ponen el abuso? Porque si
No sé, no sé. Ponerle ahí el rojo. Hola chicos, tenía problemas de internet, recién me pude conectar. Chicos, ahí está conectado el comentador, el doctor Urlan, así que si quieren empezar. Eduardo, ¿cómo estás? Micrófono. Hola chicos, tenía problemas de internet, recién me pude conectar. Chicos, ahí está conectado el comentador, el doctor Urlan, así que si quieren empezar. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Alguien tiene prendido algo que haga eco? Tienen que cerrar la ventana de YouTube, por eso acopla, por eso creo que es. Ah. ¿Empezamos, si les parece, si estamos todos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, doctor Eduardo? ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación de caso que tiene como nombre Incidentaloma Gigante. Como coordinador se encuentra el doctor Ramos Cosimi Juan, integrantes doctora Cabral Natalí, doctor Martín Maximiliani, quien les habla, el doctor Niño Fabián. Como comentador se encuentra el doctor Eduardo Urlan, médico de planta, División de Cirugía Oncológica del Hospital de Clínicas, UBA. Bueno, nos encontramos frente a un paciente de sexo masculino de 63 años de edad que consulta por tumoración abdominal de aproximadamente 5 meses de evolución, sin otro signo y otros síntomas relevantes, aparte de la pérdida de peso de aproximadamente 30 kilogramos en 10 meses, que también es atribuible a la dieta que el paciente refiere que comenzó a tener, a cambiar su dieta. Como antecedentes, familiares, padre fallecido, del cual desconoce la causa, madre viva, que pasó por nefrectomía por tumor renal 3 años previo a la internación del paciente en nuestro servicio, clínicos, hipertensión arterial por el cual he tratado con enalapril 10 miligramos día, quirúrgicos, cirugía oftalmológica en el 2005, en el cual también tuvo desprendimiento de retina y pierde la vista, epidemiológicos y tóxicos, niega. Al examen físico se constata masa voluminosa que ocupa prácticamente toda la cavidad abdominal a predominio del hemiabdomen derecho, de consistencia dura, bordes netos, no móvil. En la pantalla estamos viendo laboratorios del paciente que fueron realizados meses previos a la consulta con el servicio y a la internación en nuestro servicio. Y esto es porque el paciente en primera instancia consulta con un médico clínico por patología respiratoria, donde después de ser evaluado por el médico clínico, tiene como criterio pedirle una serie de estudios que dentro de ellos también, incluye, aparte del laboratorio, incluye tomografía. En los laboratorios se puede observar el descenso del hematocrito y de hemoglobina, así como también el aumento de los glóbulos blancos y también el descenso de la serie roja. El paciente, después de ser evaluado por el médico clínico, se hace una interconsulta con el servicio de cirugía, pasa a ser evaluado por nuestro servicio. Para él también se realiza un ateneo con todos los médicos de planta para ver su posible, qué patología y la posible resolución del paciente. Esta es la tomografía que el paciente trae con él. Estamos frente a una tomografía de corte abdominal
donde se puede observar en proyección del hemiabdomen derecho, comenzando desde la parte inferior, desde el hipocondrio derecho hacia la fosa ilíaca derecha, y la parte media del abdomen, de una imagen homogénea de bordes regulares que hace efecto de masa, desplazando todas las estructuras que se encuentran en la periferia de la misma. ¿Pueden observar bien la tomografía? Sí, sí. Perfecto. Bien. El informe de la misma dice: en región abdominal, masa de bordes regulares y netos de baja densidad de aproximadamente 250 por 150 milímetros de diámetro que ocupa el espacio retroperitoneal y flanco derecho, con desplazamiento renal y leve ectasia pielocalicial derecha sin procesos infiltrativos circundantes. Pequeña cantidad de líquido libre en cavidad abdominal. Como dije anteriormente, con el paciente se hizo un ateneo, ¿sí? También se hicieron pedidos de laboratorio por parte de nuestro servicio, donde se observa que continúa el descenso de tanto el hematocrito como la hemoglobina y la serie roja. También tiene una alteración en el ionograma con descenso de potasio. En cuanto a la albúmina, también se encuentra en descenso. Y en los marcadores tumorales, el K125 da un valor de 52.63 para un valor normal de 0.35. Esto es importante también remarcar que el paciente se solicita transfusión sanguínea tanto en el prequirúrgico y intraquirúrgico. También se solicita una espirometría que como conclusión da 4 puntos, riesgo moderado. También es evaluado por el servicio de anestesia. Bueno, el paciente ingresó, como en la primera diapositiva decía, el 24 del 10 del año pasado. Al tercer día de su internación ingresa a quirófano. Después de realizar la tenosa, se decidió que el servicio de urología coloque un catéter doble J al paciente. Al día posterior, ingresa por parte del servicio de cirugía y se realiza una laparotomía exploradora, más resección tumoral, más resección parcial ureteral, más ureterorrafia, más lavado, más drenaje. Estas son imágenes de la cirugía. Se puede observar que al realizar la laparotomía ya tenemos la aproximación de la tumoración. Se trata de llegar al ilio. Se puede observar el tamaño por las manos de los doctores. Esa es la pieza una vez que se extrajo, que llegó a pesar 9 kilos. Ahí se encuentra el doctor Ramos Cosimi, el coordinador, junto al doctor Naus, que se encuentra a su mano derecha, que estuvieron en la cirugía. Bueno, en cuanto a la evolución, el paciente lo hace de manera favorable. Postquirúrgico se pasa unos días al servicio de terapia intensiva, luego pasa a sala general y es dado de alta el quinto día postoperatorio. Volviendo para el retiro del catéter a los 2 meses y a nuestro servicio regresa el mes de marzo para realizar tanto la tomografía de control, laboratorio y también trae con él el informe de anatomía patológica. El laboratorio que se realiza se encuentra dentro de parámetros normales. El informe de anatomía patológica que el paciente trae dice ureter, edemas y congestión. En tumor retroperitoneo que se manda a estudiar, liposarcoma bien diferenciado de 28 por 26 centímetros con área mixoide,
difuso celular. Presenta extensa área de necrosis, superficialmente bien diferenciado. Esta es la tomografía que el paciente se realiza posterior a la cirugía, en el mes de marzo cuando vuelve a control. Bueno, también es corte abdominal, se puede observar alteración a nivel de ambos riñones. Después tenemos todas las áreas intestinales que vuelven a su respectivo lugar posterior a la extracción de la tumoración, que como dije anteriormente hacía efecto de masa. Bien. ¿Necesitan que repita de vuelta o está bien, doctor Eduardo? Está correcto, está perfecto. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, 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 doctor. Bien, bueno, muy bien, muy claro todo. Bueno, la tomografía, el informe dice lo siguiente. Riñón izquierdo presenta imagen nodular hipodensa de aspecto quístico homogéneo de aproximadamente 36 por 24 milímetros. Se observa leve dilatación pielocalicial lado derecho. En vértice posterior de grasa perirrenal derecha, se observa imagen focal, colección de aproximadamente 38 por 22 milímetros, con ligero engrosamiento septales, de aspecto inflamatorio. No se visualizan adenopatías en el retroperitoneo, en las cadenas ilíacas. No se observa líquido libre, fosas isquiorrectales libres. Bien, este es un laboratorio que el paciente se realiza en este mes al consultar, al volver al servicio para control. ¿Sí? Se ve cómo se encuentra todo dentro de parámetros normales. Es importante decirlo que el paciente se manda todos los estudios, se consulta con el servicio de oncología del Hospital Perrando, que es donde siempre va nuestro paciente posterior a cirugía, ya sea para estudio prequirúrgico o posterior a ello. El paciente no logra ir a control, si bien el doctor, el oncólogo, nos pide todos los estudios para presentar al comité de tumores, él nos habla que a simple vista, por lo que puede ver y por el informe de tomografía, habla de que haya sido una resección R0, pero el paciente no logra ir por el tema de que al ser no vidente necesita un acompañante, el familiar no quería trasladarse a la ciudad de Resistencia, porque allá está el foco máximo en esta pandemia en cuanto al COVID, y porque después de volver ahí tenía que realizar la cuarentena obligatoria de 15 días, entonces perdía días de trabajo, hasta el día de hoy el paciente no logró ir al servicio de oncología, si bien se encuentra clínicamente estable, no presenta ningún tipo de alteración, ningún tipo de clínica, queda pendiente eso. Bueno, gracias por su atención y ahora queda al mando el doctor Ramos Cosimi, si quiere hacer algún aporte. Buen día, ¿cómo está, doctor? Buen día. ¿Qué tal, cómo anda? Bueno, como ve, es un caso que poco de lo que se da en nuestra zona, por lo menos. Por eso era la intención de presentarlo y más que nada para seguir con una serie de ateneos que venimos realizando, para mantener a través de Zoom la formación de los residentes y mantener el interés en el estudio. Me parece perfecto y es un placer poder colaborar en lo que uno pueda, ¿no? Con la experiencia que uno ha adquirido en un hospital por ahí, como es el Hospital de Clínicas, donde somos centro de derivación de estos casos. La realidad es que con el tema de la pandemia, no sé cómo va a cambiar el mundo después de todo esto, evidentemente bastante, es probable que durante un gran tiempo los pacientes no puedan trasladarse a centros de referencia y que nosotros podamos ayudarlo a ustedes a la toma de decisiones en el lugar de origen, ¿no? Sí, bueno, el tema de la pandemia ha dificultado todo, inclusive yo hoy estoy aislado por un contacto estrecho. Bueno,
Me gustaría saber su opinión sobre el caso, cómo lo fuimos manejando. Mira, yo primero voy a hacer algunas preguntas, que es la forma en la que en general es el formato que como residente ya de jóvenes nos acostumbramos. Vos sos el cirujano, vos estuviste en el quirófano, fuiste el que operaste. La cirugía junto con el grupo de cirujanos que nos acompaña justamente hoy también. Bien, bien, bien. Yo te voy a hacer algunas preguntas y después te voy a hacer algunos comentarios y algunos lineamientos generales de lo que hacemos nosotros y de lo que se está haciendo en el mundo con este tipo de tumores. Primero es una pregunta inherente, y por eso pregunté si eran ustedes los que habían operado al paciente, si la cirugía fue o no fue R0. Eso es fundamental en los sarcomas, tanto en sarcomas retroperitoneales como en sarcomas de partes blandas, porque ustedes saben que el sarcoma genera comprimiendo tejidos y en realidad no tiene una cápsula verdadera, es una pseudocápsula lo que tiene. Y en los sarcomas, en general, pero puntualmente en los retroperitoneales, una gran cirugía radical inicial es el mejor tratamiento porque está asociado a una menor posibilidad de recidivas locales, a un periodo libre de enfermedad más largo inicialmente y, por supuesto, una mucha mejora sobre vida. Entonces, me gustaría saber eso. Primero, si la cirugía fue R0 y después, ¿qué fue lo que pasó con el uréter, claramente? Si el uréter se resecó porque estaba infiltrado por tumor, ya viendo la patología pareciera que no, o si fue una eventualidad quirúrgica, que hubo una lesión, un ureterorrafia y se siguió adelante. Digamos, ¿qué fue lo que pasó? Esas dos preguntas y después te podré hacer algunos comentarios que pueden servirles. Confiamos que sí, la cirugía fue R0 porque fue un tratamiento completo. El tumor en sus capas englobaba al ureter, aparentemente lo englobaba, y en una maniobra quirúrgica realmente lo cortamos al ureter a pesar de que estaba tutorizado. Lo cortamos y nos encontramos con el tutor adentro. Lo que hicimos fue la resección que acompañaba ese segmento de ureter que estaba como dilatado, o sea que nos sobraba ureter. Resecamos junto con el ureter esa porción con el tumor y volvimos a colocar otro WJ intraquirúrgicamente y hacer y sobre una anastomosis terminal. Exactamente. Perfecto. Realmente... Bueno. Desconfiamos que sea también una infiltración, pero sí estaba en el lugar donde teníamos que seguir con la disección. Correcto. Acá desde el punto de vista semántico, esto para los residentes más jóvenes, en el PowerPoint hubiera sido correcto poner resección parcial de ureter y anastomosis. Porque si no, cuando uno dice ureterorrafia, por suerte yo no soy ni seré nunca abogado, ni me meto en estas cosas, pero esas frases, ureterorrafia, claramente... Lo que parecía era que ustedes venían operando, más allá del doble J se abrió el uréter, bueno, ya que lo abrimos, lo sacamos. No. Bueno, estaba en un segmento, entonces decidimos hacer la resección de esa parte. Bueno, lo trataron igual que como lo hubiéramos tratado nosotros en el clínicas. Lo que tiene a favor este caso, que yo siempre le digo a mis residentes, es que hay dos tipos de sarcomas retroperitoneales. El liposarcoma, que es el más frecuente de todos, el que diagnosticamos una vez que vimos uno, lo diagnosticamos todos, que es este caso, ¿no? Es muy clara la tomografía del liposarcoma. Nosotros como gold standard tenemos la resonancia para estadificar estos tumores, pero algunos grupos usan la tomografía. La resonancia en general tiene un poco mejor de ayuda, un poco más, cuando hablamos de sarcomas retroperitoneales como el schwannoma o como algunos tumores vascularizados, pero si no, si uno ve algo tan claro como esto, que claramente es un liposarcoma, puede y debe hacer la cirugía que ustedes hicieron. Nosotros hubiéramos hecho la misma cirugía, porque nosotros y nuestros residentes y nuestros fellows, nuestros viajes son Estados Unidos, y quien vio operar a Brennan sabe que hace lo mismo que hacen ustedes o que hicimos nosotros. Sí hay que tener un poco en cuenta que hay otros grupos en el mundo muy respetados, los europeos, el grupo de Asensio, por ejemplo, que ellos pregonan la cirugía compartimental. En el clínicas no hemos hecho cirugía compartimental, básicamente porque somos más de la escuela americana, pero en el mundo se está empujando a hacer ese tipo de cirugía. Para que ustedes lo entiendan, si esto no hubiera sido un liposarcoma, tan típica la imagen, y uno hubiera tenido dudas que puede ser un leiomiosarcoma o un liposarcoma desdiferenciado, como en estos casos la posibilidad de recidiva es muy alta, ellos pregonan la cirugía compartimental. En este caso, hubieran sacado el colon derecho, hubieran sacado el riñón derecho
y hubieran sacado completamente el ureter, como mínimo, como mínimo. En algunos casos hacen la maniobra de Botincoja, sacan la cabeza del páncreas. La técnica es diferente porque se reseca todo el peritoneo y se va desde abajo ligando los vasos mesentéricos. Bueno, claramente nosotros no tenemos mucha experiencia en esta cirugía, pero es importante saberlo, nos interesa la parte académica y en otros lugares del mundo se hace. En el caso de un liposarcoma tan claro como el que ustedes operaron, nosotros hubiéramos hecho exactamente la misma cirugía. Un poco ya, esto tiene que ver con la formación de los residentes más jóvenes, vos probablemente esto ya lo sepas, pero el mejor abordaje sigue siendo para el sarcoma una incisión mediana y amplia, incisión mediana. Algunos pueden pregonar el acceso recto de peritoneal, incisiones en palo de hockey. Nosotros estamos muy a gusto siempre en cirugía oncológica con una incisión mediana y amplia porque eso nos permite el control vascular, el control de los vasos. Eso siempre es fundamental y muy importante porque uno sabe con qué tumores se va a encontrar, pero después se encuentra a veces con otros. Por un lado, una incisión mediana. Calculo que en este paciente habrán hecho una correcta preparación colónica. Nosotros lo hacemos en todos los pacientes en los que vamos a operar un tumor de este tamaño. El doble J, por supuesto, es una opción que siempre hay que tener en cuenta cuando el tumor está cerca de los uréteres, más allá que no genere una imagen como la que tiene este paciente de dilatación pilocalicial y demás, siempre es útil porque ayuda siempre. Otra característica, esta ya mucho más global, en el estudio de los tumores retroperitoneales, que hay tres tumores que uno siempre debe tener en la mente, porque no va a ser la primera vez que uno ve cirugías audaces, en las que hay sangrado, se termina resecando un riñón y adivinen qué venía después en la patología definitiva, un linfoma. Yo no sé si ustedes allá tienen o cuentan con patología inflamatoria, que a veces es muy útil para frenar y para volver para atrás. Si bien el linfoma tiene imágenes muy características, como poliglobuladas, y realmente salvo que sean ganglios extremadamente grandes, uno puede diferenciarlo. Siempre hay que tener en cuenta, antes, previamente y durante la cirugía, la posibilidad de estar ante una patología que se va a curar con quimioterapia, ¿no? Entonces no vamos a hacer nosotros a dejar a un paciente monorreno sin desconocer esta posibilidad. Luego, ese sería el tumor que uno siempre debe tener en mente. Después hay dos tumores que uno debe tener en mente. Uno, porque cuando mis residentes me preguntan cuál es el tumor más complejo para operar en la cirugía general, que todo cirujano debería estar muy preparado para abordarlo y si no derivarlo, son los paragangliomas. Los paragangliomas, que son la versión abdominal del quemodectoma, son realmente un dolor de cabeza con el cual yo una vez me topé conociendo el caso y fue la cirugía que tuve que realizar en un hospital de clínica. Son tumores friables, extremadamente sangrantes, que en general uno trataría de embolizarlos preoperatoriamente para disminuir la morbilidad y, por supuesto, contar con algún cirujano vascular para que le dé una mano. En general son localización pelviana y son más complicados. Y el tercer tumor que uno tiene que tener también en mente, sobre todo en pacientes jóvenes, que a veces, si bien es un tumor de los niños, en pacientes de 20 o 30 años se suele ver, de hecho vimos uno en el hospital de clínicas hace un mes, es el sarcoma de Hewing, que responden extraordinariamente a la quimioterapia, extraordinariamente. Entonces, teniendo en cuenta que no son ninguno de estos tres tumores y que la pinta era de un liposarcoma bien diferenciado, lo operaron correctamente y bien. Pasa que, bueno, es siempre importante tener un algoritmo diagnóstico para no tropezarnos con cuestiones que nos pueden hacer doler la cabeza, ¿no? Sobre todo en centros por ahí que no tienen agilidad o los especialistas disponibles para tratar este tipo de tumores. No sé si les surge a ustedes ahora alguna otra pregunta, o si fui claro y se me escucha bien en lo que digo. Doctor, ¿en qué tiempo tendríamos que esperar una recidiva tumoral, más allá de que este paciente no empezó con el tema oncológico todavía, con la quimioterapia, ni ningún tratamiento oncológico en realidad? Bien, el tema es este, si nosotros tomamos las estadísticas globales, la posibilidad de recidiva en una cirugía R0, en un tumor de bajo grado, es del 50% a los 5 años.
Eso es lo que dicen los libros. Por eso yo te pregunté si la cirugía había sido R0. Sí, confiamos que sí. En este caso, no, confiamos que en sí, me importa lo que vos me decís, porque el patólogo me va a poder decir poco, así que yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Hay una colección, digamos, en una tomografía que le pidieron a Rencontrol. Nosotros en general somos un poco reticentes a pedir tomografía desde el año, excepto que el paciente ya tiene alguna complicación postoperatoria. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de evaluar las imágenes. Esa imagen que tiene él de 3 centímetros, que es una pelota de golf, no tiene sentido para mí ni punzarla, ni explorarla, ni guiarla. Esa imagen que aparece tabicada, inflamatoria. Yo no le daría ninguna importancia a esto. Sí, el paciente tiene que saber que el tumor es tan grande, va probablemente a recidivar, y en general uno puede plantear una reexploración y una resección. En tumor de bajo grado no tiene un lugar indicado a la radioterapia, muchísimo menos la quimioterapia. Así que en principio lo que sí daría yo, y esto ya los cirujanos de clínicas, y Julio se los puede decir, somos famosos porque nos peleamos mucho con los clínicos. Porque más allá de operar, somos bastante, bastante obsesivos en estudiar al paciente. Y ese paciente tiene una anemia que no responde mucho a lo que tenía. Realmente 26% de hematocrito no llama la atención. Nos llama la atención, digamos, qué puede tener, ¿no? Investigarle el colon derecho, o sea, ver que no tenga una enfermedad anemizante. Eso, más que todo, como medicina integral, va a hacer que el paciente se recupere mucho mejor. Tiene realmente muy bajo ese hematocrito, me llamó mucho la atención. Además, la importancia que le dieron en el Ateneo, y en definitiva quedó un signo de pregunta porque no sabemos qué pudo haber sido. El descenso de peso sí es habitual en tumores tan grandes, en general es por compresión. No son tumores anorexígenos porque no son tumores indiferenciados, pero sí por compresión y demás, el paciente en general no come y baja de peso. Abro a la mesa si quieren alguno hacer otra pregunta. Sí, yo quería preguntarle una cosita. Eduardo, vos sabés que en la discusión que hicimos en el Ateneo preoperatorio surgió, y te quería preguntar si lo hubieras hecho, porque lo hemos hecho un par de veces allá en el hospital, una flebografía para evaluar el compromiso que pueda tener o no de la vena cava, porque en la primera tomografía parecía comprimida. Nosotros acá en el hospital, así como no tenemos oncólogo y tenemos que derivar los pacientes a 180 kilómetros a la ciudad de Resistencia, tampoco tenemos cirujano vascular y obviamente menos prótesis. Entonces eso era una de las cosas que me preocupaba en la cirugía. Así que te quería preguntar eso, si hubieras evaluado esa posibilidad en este paciente. Y ahí me tengo que poner en tus zapatos, Julio, porque nosotros no lo hubiéramos hecho en este paciente, no lo hubiéramos hecho porque, como te digo, el aspecto era de un liposarcoma que en la jerga nuestra pensábamos que íbamos a poder sacar con relativa facilidad. Y además vos sabés que nosotros tenemos la capacidad de que si no sale, agarramos el teléfono y sube por ascensor un cirujano vascular que está siempre en el hospital con nosotros. En tu caso, y por lo que me contás, probablemente hubiera sido útil para tener un cirujano vascular stand-by. Pero si vos nos preguntás, en el hospital, este tipo de tumor no le pediríamos un estudio vascular. Está. Y la segunda pregunta que te quería hacer, que es un poco más general, porque lo vi en alguno de los Ateneos que están haciendo ahora online en cirugía digestiva, con el tema este del COVID en estos pacientes con cirugías grandes, ¿tienen protocolizado, por más que estén asintomáticos, hacerles un hisopado eventualmente, aunque no es diagnóstico, un estudio de inmunoglobulinas antes de la cirugía, de IgM sobre todo? En el hospital de clínicas, a la cirugía programada y que no es de urgencia, tratamos de hacerle un hisopado que 48 horas previas, que es cuando tenemos el resultado. Nosotros tomamos todas las normas de COVID, tenemos un protocolo de COVID que vos lo conocés, Luis Aroto se los habrá hecho llegar, que es el mismo de la Asociación Argentina de Cirugía. Tomamos todas las normas de protección personal y realmente da un poco más de tranquilidad saber que el paciente no es positivo, ¿no? Lo tratamos igual que si lo fuera, pero uno está más cómodo. Y estas con la N95, cuando se prolongan, son bastante agobiantes. No sé si han tenido ustedes experiencia de operar cirugías largas con N95, máscaras faciales, es todo un tema, ¿eh? La verdad que es complejo. Pero sí, nosotros a las cirugías programadas, en general, cuando podemos, por eso el tema del tiempo, le hacemos un hisopado. Gracias. Doctor Diego Agustín, ¿usted quería realizar una pregunta?
Sí, buen día a todos. Le quería hacer una pregunta y un comentario por un detalle técnico. Nosotros iniciamos la cirugía, tal cual usted lo dijo, con una incisión mediana supra-infra, y en un paciente adelgazado, la verdad que pensamos que iba a ser un abdomen más laxo, porque lo que buscábamos era justamente el control vascular, sobre todo venoso, de la vena cava, por encima y por debajo de del tumor, porque no sabíamos la magnitud del compromiso, si bien parecía que no estaba invadida, sino solamente colapsada. Ahora, técnicamente nos fue bastante difícil y tuvimos que cambiar la táctica quirúrgica intraoperatoria, porque el volumen del tumor hacía imposible el control vascular superior. ¿Ustedes tienen algún secreto técnico en ese caso para el control superior del paquete vascular? Bueno, tendría que estar en el momento para interpretar lo que estás diciendo. Vos me decís que a pesar que luxabas el tumor hacia abajo, no tenías lugar para acceder al pedículo. Sí, ¿Al pedículo hepático te referís? Exactamente, la cava a nivel del hiato de Winslow, o sea, la parte posterior, digamos. Sí, bueno, en general se pueden hacer incisiones laterales. Nosotros en general las incisiones laterales las hacemos en tumores de muy gran tamaño y ayudan. No tengo forma de hacer, se podría hacer un dibujo, pero básicamente es una T. Es como si al paciente le hicieras una cruz en el medio del abdomen. También a veces hacemos prolongación hacia un... Cuando la cava inferior, llegando, digamos, está muy cerca, digamos, del diafragma, muchas veces hacemos una toracotomía lateral complementaria. Y eso nos ayuda. En general es raro que tengamos que hacerla para un liposarcoma, pero sí para un leyo, para un raudo, tumores que requieren resecciones en bloque de otros órganos. Por lo general, no lo hacemos nosotros, siempre hay alguien de cirugía torácica, yo lo habré hecho como residente, pero en conjunto con el equipo de cirugía torácica ya planeamos una toracotomía antes de entrar. Y eso ayuda bastante, porque de esa manera tenés completamente, puedes luxar, porque al desinsertar el diafragma, puedes luxar hacia izquierda, en tu caso, este tumor, y puedes ver muy bien el pedículo. Perfecto. Y la pregunta que le quería hacer, en base a los tumores que usted mismo relató, que responden a terapéutica no quirúrgica, pero que ningún oncólogo le hace nada si no tiene la biopsia. ¿Ustedes biopsian todos los tumores? No, nosotros biopsiamos los tumores que no van a ser un liposarcoma. Los tumores que se escapan a un tumor que creemos que vamos a poder sacar técnicamente sin inconvenientes, o sea, estamos sospechando un rabdomiosarcoma, un liposarcoma de alto grado, o... ¿Por qué? Porque se escapa a estas características que tiene esta tomografía. En general hacemos una punción cilíndrica, percutánea, y tratamos en lo posible de no hacerla transabdominal, sino retroperitoneal. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajos que dicen que en tumores de alto grado hay siembra en punciones transperitoneales. En el caso de este chico que comenté, que terminó siendo un Hubin, teníamos la sospecha de que lo fuera. Era una pelvis congelada, era un tumor que realmente un chico muy joven, de 22 años, que sabíamos que íbamos a entrar a hacer un daño mayor, como decimos nosotros, un paciente que había que hacer una cirugía, un montón de cuestiones. Afortunadamente o no, el paciente tenía una obstrucción colónica y se terminó operando de madrugada por un cirujano del equipo nuestro, justo estaba de guardia, le hizo una operación de Armand y... como teníamos el tumor ahí, le sacamos un pedacito. O sea, en ese caso, y en este paciente supimos que era un Hubin y hizo quimioterapia y después del cuarto ciclo prácticamente desapareció el tumor. Este paciente, cuando termine de hacer los tres ciclos que le faltan, vamos a reexplorarlo porque en las imágenes que tiene todavía hay un resto tumoral. Pero bueno, cuando uno tiene la duda, está obligado a hacer la punción. La punción la haría en los casos de un tumor que parezca resecable y no cumple con las características de un hiposarcoma. ¿Y por qué en este caso? Porque algunos pacientes se benefician con la adyuvancia en quimioterapia. Muy pocos, pero algunos lo hacen. Los rápidos sobre todo. Y también en pacientes que uno considera que infiltran la pared tumoral, que infiltran los vasos o que son inicialmente resecables. Si bien
uno va a ir a operarlo lo mismo. Si pudiéramos hacer quimioterapia, operarlo, me refiero a hacer un intento R0, y a veces la quimioterapia nos ayuda. De hecho, en el Memorial, la respuesta inicial a la quimioterapia en los tumores es un factor de buen pronóstico para la resecabilidad R0. Por último, muchas gracias, doctor. Por último, le quería decir favor. Que se quede tranquilo, que Julio representa muy bien su formación en el clínico y se sigue peleando con los clínicos. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Algún otro que quiera hacer una pregunta? Aprovechémoslo, doctor, que no tenemos esta posibilidad todos los días. Y la verdad que a la mañana, a las 9 de la mañana un sábado, es difícil tenerme hasta acá en Buenos Aires, ¿eh? Así que... Despierto y hablando. Qué bueno, doctor. Muchísimas gracias por su buena predisposición. No, por favor, un placer y estoy a ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. ¿Algún Sebastián, otro de los que estén conectados, quieren hacer una pregunta? ¿Samuel? No, ¿qué pasa? ¿Samuel, quiere hacer algún aporte? No. Muchas gracias y lo felicito por la reunión. Muy bueno el caso. Yo me gustaría hacer un último aporte que me gustaría hacer, que hay residentes. Todo paciente que se va a operar debe estar estadificado. Quiero pensar que este paciente tenía una tomografía de tórax, ¿no? Estamos hablando de un sarcoma. Sí, tenía, sí, sí. No, bien. Solamente sí, tenía. Eso, ¿no? La PANTAC la hacemos, doctor. No, me parece bien una tomografía de tórax de alta resolución. Tengamos en cuenta que un paciente con un sarcoma de ese tamaño, si tuviera metástasis pulmonares, tiene una sobrevida inferior a los 3 meses. Entonces, bueno, nada, uno probablemente hubiera hecho, no lo hubiera operado. ¿Samuel, vos estabas diciendo algo? ¿Querés que hable? Hablá, quiero que hables. Doctor Urban, el doctor Samuel Ruiz, de la Clínica Colón de Mar del Plata. Bueno, mucho gusto. Hola, ¿cómo te va? Disculpen la no imagen, pero es muy temprano y suelen estas cosas, muchachos, para un sábado. Pero un comentario al un recurso técnico no previo a hacer una toracotomía en los tumores, sobre todo del lado derecho, cuando involucran no tanto el pedículo hepático, sino la vena cava retrohepática, por encima de la renal y hasta la suprahepática derecha. Muchas veces una opción es abrir el diafragma por delante de la proyección de lo que sería la suprahepática media. Eso nos permite ingresar dentro de la cavidad pericárdica y poder enlazar la vena cava para poder tener la mano en el momento que si se produce una lesión y no se desangre el paciente. Son estrategias, pero la toracotomía es la más segura de todas, porque fundamentalmente también te permite canular la cava con tubos para de intubación, inflar el tubo distalmente y tener excluida toda la cava inferior en el momento de la resección. Las lesiones de cava, solucionarlas cuando se producen durante la cirugía y sin clampeo previo, realmente es ominoso para el paciente, es muy complejo resolverlo, la cava es un papelito, solo un aporte en ese sentido. Después la verdad que todo perfectamente mostrado, presentado, resuelto, sin insistir, como recalcar lo último que nombraron, que un paciente con un tumor, no solo el tumor local, sino evaluar siempre la situación a distancia, y en eso la TAC hoy simplifica mucho en hospitales públicos donde la tienen para poder estudiar en un solo momento todo. Y eso da un margen real de la situación de un tumor, que los tumores retroperitoneales o los sarcomas son siempre extremadamente complejos. Nada más que eso. Pero porque me pediste vos, Juanjo, si no, no iba a decir nada. Dale, gracias, Samuel. Una pregunta más por ahí. Como nosotros no contamos con resonancia y tenemos poca experiencia en reconocer imágenes de resonancia, ¿qué aporte más nos daría la resonancia en estos casos? En el caso de este paciente que tiene un liposarcoma, probablemente no te hubiera aportado nada. En el caso de un paciente en el cual uno sospecha otro estirpe,
lo que define muy bien en general es el compromiso vascular, mucho mejor que la tomografía. Y por ejemplo, el rol vascular de las ilíacas o de las mesentéricas, en el caso de que tuvieras que hacer una resección compartimental o una cirugía un poco más grande. Y sí es muy importante en el caso de que uno sospeche un schwannoma, los schwannomas, que son otros tumores retroperitoneales, y que sí, acá en general es mandatorio que haya algún neurocirujano, porque ellos hacen la cirugía de conservación de miembro, y es muy característica la imagen en una resonancia. Pero en este liposarcoma yo no lo hubiera pedido probablemente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Otro de la mesa que quiera preguntar, aportar? Sebastián Rodríguez quiere hablar, Juan. Buen día. Buen día. Buen día. Yo quería preguntarles si en algún momento o en alguna cirugía, o depende de qué tumor sospechan, realizan congelación intraoperatoria o embolización previa. Embolización previa en los tumores vascularizados en general lo hacemos siempre. Tenemos un buen servicio de hemodinamia y en general hemos hecho nuestra experiencia fundamentalmente. Nosotros somos un servicio de cirugía oncológica, pero en los quemodictomas, realmente tumor del cuerpo carotídeo ha funcionado siempre muy bien. Entonces, siempre que podemos, la hacemos. Excepto que tenga alguna cuestión anatómica, que el tumor no tenga más de un vaso de buen calibre, que son cuestiones que evalúan los vasculares. En general, tratamos de, en los tumores vascularizados, hacer siempre embolización preoperatoria. Y tu otra pregunta era, ¿en qué caso biopsia intraoperatoria? Me habías preguntado congelación. Embolización previa a la cirugía. Embolización previa, sí, te contesté, pero además me preguntaste de toma de biopsia intraoperatoria o congelación. Sí, congelación intraoperatoria. Bien, mira, en general nosotros abusamos de la congelación intraoperatoria porque tenemos una residencia de patología. Entonces, siempre vamos tomando biopsias, pero si yo te diría, en el caso de no disponer de no es necesaria la biopsia intraoperatoria en el caso de sarcoma, porque si tenemos dudas resecamos en bloc. Hacemos, si existe alguna duda, es decir, no era un liposarcoma y nos parece que es un tumor indiferenciado, hacemos una cirugía compartimental siempre y cuando podamos hacerla. Es raro lo que pueda aportar el patólogo en intraoperatorio. Nosotros, como estamos en un hospital escuela, hay siempre patólogos y muchas veces tomamos una biopsia intraoperatoria para estadificar el tumor, pero la realidad es que no nos cambia. En este caso no nos cambia nada. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. ¿Alguna cuestión más o lo podemos ir liberando al doctor? Diego, ¿tenés algo más? No, muy claro todo. Muchas gracias. Samuel, ¿algún cuestionamiento? No, todo muy claro, muy bueno, muy lindo. Julio, si querés hacer un cierre como jefe de servicio, te escuchamos. Bueno, no, la verdad que les digo lo que les dije la otra vez después de la cirugía, felicitarlos, porque yo la verdad que tenía dudas de que esto salga y sobre todo porque podía tener compromiso vascular, pero bueno, están los hechos, digamos, así que bien. Agradecerle a Eduardo su presencia un sábado a las 9 de la mañana. En la semana hablábamos y la verdad que está bueno el aporte que hacen toda la gente que siempre llamamos de clínicas y de otros lados, sobre todo para la residencia, que jamás nadie dijo que no. Así que muy agradecido por eso. Y no hay nada más. Para el próximo caso ya vemos qué preparamos. Así que muchas gracias a todos. El micrófono, Juan. Ahí va. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su presencia. Bueno, ténganlo en cuenta para un próximo encuentro y si nos quiere invitar a algo que usted tenga, nosotros estamos dispuestos siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Un placer. Gracias, doctor. Que tenga gracias. Buen día. Gracias, igualmente. Buen día para todos. Gracias. Chao. Thank you.